de Jonathan Rack, que es, fue zaguero durante todo este año, y ahora veremos hasta cuándo es que va a seguir siendo zaguero en Peñarol. El gusto de saludarte y bienvenido, Jonathan, a Fútbol a lo Peñarol. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, muy bien, contentos porque creo que Peñarol armó un plantel fuerte, importante para el clausura. Yo digo que para mí sigue faltando un puntero izquierdo, pero creo que es un plantel que en líneas generales me parece que es el más completo del medio, ¿no? Sí, creo que hay un muy buen plantel. La verdad que se pudo mantener, digamos, la mayoría de los jugadores del torneo anterior y, bueno, se incorporó también, así que no, me parece que sí. ¿Vos cómo viviste todos estos días con cierta incertidumbre, me imagino, porque vos supongo que querías quedarte en Peñarol, de hecho es lo que pasó, pero estaba un poco complicada la situación, ¿no? Sí, sobre todo estos últimos días, digamos, sí, mucha incertidumbre y ansiedad por saber de mi futuro, digamos, que se resuelva. Obviamente que lo que quería era seguir en Peñarol y, bueno, por suerte se dio así. Bueno, bien. Vos, ¿qué pasó desde que terminó tu contrato hasta este periodo en el que renovás? ¿Vos continuaste entrenando por las tuyas? ¿Volviste a tu equipo en su momento? ¿Seguiste en Peñarol? ¿Cómo fueron todos estos días? Bueno, estuve entrenando con un preparador físico por las mías. Y nada, la espera que, digamos, de que se resuelva. Peñarol estuvo en contacto con Tijuana mediante mi representante para tratar de seguir. Y bueno, también aparecieron ahí otros equipos que estaban interesados y, bueno, por suerte me terminé quedando, que era lo que yo quería, y bueno, Peñarol también, así que estoy muy contento por eso. Bueno, va a estar bastante competitivo, ¿no? El tema, de hecho, estaba algunos zagueros juvenil que en este semestre probablemente Nahuel ya también forme parte allí de los posibles zagueros a jugar, pero ya Coelho está recuperado, se sumó Maxi Olivera, sigue estando Menose, o sea, va a estar bastante intensa la cosa, ¿no? Sí, bueno, la verdad que ahí, como dijiste, en el fondo hay buenos jugadores de nombre, también está Nahuel, que es, digamos, el más joven de nosotros los zagueros que están en el plantel, y la verdad que es un muy buen jugador, así que nada. Siempre viene bien la competencia interna para el equipo, para uno mismo también. Así que, bueno, va a estar muy lindo. La verdad que en todas las líneas creo que hay competencia y eso es muy bueno. Jonathan, ¿cómo viviste vos todo lo que fue el camp? Antes de eso, ¿hasta cuándo es que vos vas a seguir en Peñarol? ¿Hasta fin de año? ¿Es por un año y medio? ¿Cómo es la situación tuya primero que nada? Sí. Hasta fin de año es el préstamo. El préstamo es hasta fin de año. ¿Y después qué, estarías retornando al Tijuana? Exactamente, ahí me quedan 6 meses más allá, que bueno, ahí veremos qué va a pasar. Bueno, no, ¿vos tenés cuántos años, Jonathan? Cumplo 30 ahora el viernes. 30 años. Bueno, y creo que ha sido un... Bueno, feliz cumpleaños anticipado. Soy el primero en saludarte. Vamos arriba. Gracias. Después no digas que me olvidé, ¿eh? Ya está, ¿eh? Es verdad. Ya cumplí. Está. Bueno, vamos arriba. Jonathan, decime, ¿cómo viviste vos todo este año con el cambio de entrenador, todo lo que significó la frustración de una Copa Sudamericana, que creo que, bueno, va a quedar lamentablemente en la memoria porque no se ganó ningún punto, pero que indudablemente marca un aspecto muy, muy negativo, ¿no?, de este primer semestre. Sí, bueno, obviamente que la Copa no estuvimos a la altura. Fue una vergüenza lo que hicimos y nada. Bueno, no queda otra que dejarlo atrás, ¿no? Obviamente que sí hay que corregir los errores que tuvimos. No se puede volver a repetir eso, obviamente. Así que nada, creo que en el torneo sí lo hemos hecho bien, pero bueno, también no hay que esto queda por ahí, hay que seguir, nos queda el torneo clausura y bueno, hay que aspirar a ganarlo y bueno, levantar el uruguayo, que es el objetivo del club. Bueno, da la sensación que con Darío, que
tenía los mismos jugadores que como es que Arias, el equipo se sintió un poco más ordenado. No sé si la idea de Arias al principio funcionó y después no sé qué fue lo que ocurrió, que se fue desmadrando, pero se vio un equipo mucho más aplomado a partir de la llegada de Darío, que son pocos partidos los que dirigió, solo 5, pero eso es lo que uno desde afuera pudo ver. No sé cómo lo viste vos, qué diferencia notaste, cómo te sentiste. Sí, bueno, Darío, la verdad que hace mucho hincapié en eso de que el equipo vaya de atrás para adelante, que tratemos de mantener el cero, digamos, nuestro arco, y que no nos desordenemos, que estemos siempre bien parados, porque la realidad a veces con el afán de equipo grande de querer ir a buscar el partido, salir a ganar, a veces dejas espacio que los equipos rivales aprovechen. Entonces, bueno, creo que ha pasado por ahí. Obviamente que cada entrenador tiene su idea distinta, pero bueno, nada, creo que con Darío lo hemos hecho bastante bien los partidos que nos tocó jugar. Bueno, de hecho Darío hizo bastante hincapié en que se procurara tu renovación. Él entiende que eras un jugador muy muy significativo para su idea futbolística, ¿no? Sí, bueno, eso sí es algo fundamental, que el técnico cuente contigo, que te dé confianza, así que nada, estoy contento la verdad de seguir. Bien, si querés me lo contestás, si no, no, pero yo tengo una información que algunos mensajes de Arias a los futbolistas eran un poco contradictorios, como que de repente un fin de semana era el mejor de todos y al otro fin de semana como que no había esa tensión. No sé si eso de alguna manera afecta la parte emocional del jugador. Bueno, no quiero entrar en polémica ni nada. Alfredo tenía sus cosas de forma de laburar, como cada entrenador tiene, y nada. Yo no, la verdad que no sé qué te habrá llegado a vos, pero bueno. Eso. Como que de repente daba mucha manija un fin de semana o algo, y que de repente después te ponían el freezer, o sea, no sé si era un tema de motivarte, desmotivar, no lo sé, pero no sé también cómo, porque capaz que eso, no sé, Arias lo sabrá, puede ser bueno o malo, no sé cómo lo recibe el jugador. A mí me parece que siempre mejor cuando capaz que no te alaban tanto y te mantienen siempre igual, pero bueno, en fin, me llegó eso, digo, después con eso te dije que vos obviamente manejalo como quieras, pero por lo menos cuando uno tiene la posibilidad de hablar con alguien que estuvo con los dos entrenadores, por lo menos comentárselo, ¿no? No, bueno, hay, digamos, forma distinta tiene el entrenador y también todos somos distintos, capaz que a alguno le sienta bien eso y capaz que a otro no, pero bueno, la verdad que pasa por ahí, creo que no hay mucho, digamos, misterio en ese sentido, no tengo nada para decir. Está bien. Y en lo futbolístico, bueno, los dos entrenadores jugaban con línea de 4, ¿no? O sea que en ese sentido, más allá de que varíen algunos compañeros, era esencialmente lo mismo, ¿no? Sí, exacto. Eso sí, ahí en la línea defensiva se ha mantenido, digamos, la línea de 4. Y bueno, no ha tocado, la verdad que no ha tocado jugar a todos, creo. Si no recuerdo mal, hubo partidos hasta que los juveniles le tocó jugar. Así que nada, eso hay que estar siempre preparado para cuando toque. Y bueno, rendir, que siempre esto es lo que tiene Peñarol, fin de semana tras fin de semana es un examen y bueno, hay que estar a la altura siempre. Bueno, vos me decías que estuviste un periodo entrenando con un entrenador personal, ahora no sé si ya estás incorporado, ya estás entrenando con el grupo, ¿cómo es la situación? Porque ya debutamos el sábado con Cerro, ¿no? Sí, ya hoy entrené, me puse a la par del grupo, ahí estoy hablando con el profe, con Darío, y bueno, la verdad que por suerte ya estoy metido nuevamente, me sentí bien hoy, así que no, hable para adelante ahora. Bueno, vamos arriba, Jonathan, que tengas una buena temporada. ¿Usted tiene para apuntarle algo, Bugiano? No, iba a ir justamente por ese lado. Fuiste titular, creo que te sentiste muy cómodo desde que llegó Darío y como que el equipo empezó a funcionar mejor en cuanto a la defensa. Creo que también el hecho de que el volante central quedara más retrasado, más replegado contra la línea de 4 los ayudó bastante, ¿no? Creo que ahí Damián García, ¿no? Tuvo un aporte
Me parece que le sumó mucho al equipo la presencia de Damián. Sí, bueno, Damián ahí la verdad que tanto a la hora de la marca como a la hora de la salida también él bueno, tiene esa digamos esa posición que se mete a veces entre los zagueros y cubre mucho espacio o al costado también, y bueno, a la hora de salir también tiene mucha técnica, digamos, y le ha salido limpio el equipo. La verdad que lo ha hecho muy bien los partidos desde que volvió el Mundial. Sí, la verdad que el equipo agarró otra forma, ¿no? Bueno, Jonathan, desearte lo mejor, que tengas excelentes meses en Peñarol. Ojalá se pueda lograr el campeonato. Peñarol está en inmejorables condiciones, tiene ventaja en la tabla anual, ganó el torneo de apertura. O sea que, bueno, son 15 partidos y también la Copa Uruguay, ¿no? Que si bien es un torneo de segundo orden, le va a permitir al técnico darle variantes al equipo y que todas puedan tener minutos, ¿no? Exacto, sí. Bueno, obviamente que el objetivo principal es el campeonato uruguayo, pero nada, obviamente que está la Copa Uruguay ahí, que obviamente que vamos a querer ganarlo. Así que nada, son dos torneos que tenemos lindos y bueno, esperemos que se nos pueda dar todo como queremos. Jonathan, tengo una pregunta. Vos como jugador de fútbol, que has tenido la oportunidad también de jugar en algunos otros países, cuando vos ves la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, estos torneos que, más allá de esta mala campaña de Peñarol, hace más de 30 años que no se esquiva a todos los equipos uruguayos, ¿la ves como algo muy lejano? ¿Hay una gran diferencia? ¿Hay una carga de nervios o una carga de responsabilidad que hace que ese día los equipos no rindan igual? ¿Cuál es tu lectura como jugador de fútbol? Porque me imagino que uno se compara con otros, ¿no? Con los mismos de tu puesto, del mismo país, de otro país. ¿Cuál es la lectura que haces vos como futbolista? Y ya no un chiquilín, ya vas a cumplir 30, o sea, sos un tipo que estás como que en una edad exacta. No sos ni viejo ni sos un chiquilín, ¿no? Bueno, sí, obviamente que estos últimos años, sobre todo también la Copa, bueno, como dijiste, hace tiempo que ya no los equipos uruguayos no aparecen ahí ganándola, pero bueno, ya sobre todo estos últimos años se ha visto también el tema del poderío económico. Los equipos brasileros han sacado ventaja hasta de los argentinos. Y bueno, eso es un factor creo que ha pasado, sí, que ha repercutido. Y bueno, también tener equipos como, no sé, te puedo, ahora que se me viene a la cabeza, Independiente del Valle, que con gestión tal vez con no tanto dinero, digamos, lo pueden hacer bien. Sí, pero Olimpia, que dejó afuera a Flamengo. Sí, bueno, pero viste, Olimpia es un equipo grande, también histórico. Uh-huh. Obviamente que cuando entras a la cancha, el fútbol hoy es 11 contra 11, pero también hemos visto que, digamos, los equipos con poderío han sacado ventaja, así que nada. Bueno, sobre todo estos últimos años, como digo, me parece que pasa más por ahí que otra cosa. Bueno, y esta sí es la última. Todo el tema de los errores, vamos a decir errores, ¿no? Arbitrales, las demoras para resolver una jugada del VAR, que obviamente pasan en todos los partidos del campeonato uruguayo, no solamente en los de Peñarol, aunque bueno, uno se preocupa por lo que ha pasado con Peñarol. De hecho, el presidente ha hecho bastante ruido en torno a lo que han sido los arbitrajes a lo largo de esta temporada 2023. ¿Cómo los afecta a ustedes dentro de la cancha? ¿Salen nerviosos por si va a ir tal o tal juez? ¿Cómo trabaja en la cabeza del jugador eso? Bueno, sí, tal vez se hable un poco más en el afuera, sí se habla mucho más, digamos, que nosotros, obviamente nosotros se comenta, pero bueno, tal vez a la hora del partido uno se olvida esas cosas, está concentrado y bueno, nada, trata de también aislarse porque obviamente que no te puede afectar, digamos, en contra porque lo perjudica a uno, digamos, el equipo, así que nada, tratamos lo posible de aislarnos de todo eso nosotros y bueno, jugar y nada, hacerlo, digamos, que los errores arbitrales, que en este caso sean como un error nuestro, no sean reflejados en el resultado, digamos. ¿Vos como zaguero te sentías más seguro cuando no había VAR o te sentís más seguro ahora que hay VAR? No, obviamente que no habiendo VAR se podía, era otra cosa. Vos,
tal vez un agarrón o cosas así dentro del área, capaz que pasaban desapercibidas hoy. La verdad que obviamente que el VAR ha favorecido a los delanteros, sin duda, y nada, ¿no? En el área no puedes hacer nada porque te cobran penal, es la realidad. Quieren que haya más goles y bueno. Nos toca eso, a los defensas, acomodarnos. Más o menos, a vos te tocó que no te cobraran el penal. Ah, sí, es verdad. Vos ligaste con el VAR, saliste favorecido. No, al revés. No. ¿Eh? Al revés. Ah, al revés, claro. No se lo cobraron, está bien. No, pero sí, con Cerro Largo. Es verdad, está bien. Bueno, Jonathan, te mandamos un abrazo y ahora sí, desearte lo mejor y vamos arriba, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Lo mismo. Bueno, Jonathan Rack estuvo con nosotros en Fútbol a los Peñarol. Es el suyo, puede cortar. Ah, ¿es el mío? Sí. Ah, no sabía cuál era. Uy, que habían discado. Para tener la entrevista con un futbolista recién llegado. Que firmó anoche. Recién llegado, pero que ya estaba hace tiempo. No, obviamente. Pero anoche firmó, hoy ya entrenó con el plantel y él mismo dijo que ya... Claro, la ventaja de haber estado en el plantel le da aquello de que puede estar a la orden, ¿no? Uh-huh. O sea, no deja de tener el conocimiento de lo que pretendía Darío. O sea, que no va a ser titular seguramente, pero le permite estar en el plantel para... O sea, o tener la esperanza de estar en el plantel, sí, para el sábado. Bueno, un par de cosas. Sí. Peñarol aparentemente... En la medida en que Formiliano ha quedado libre y si se puede llegar a un arreglo, lo estaría contratando a Formiliano. Yo entiendo que hoy... A mí no me dijeron eso. No es necesario. A mí no me dijeron eso. Pero, bueno, está bien. A mí me dijeron, no descarto que pueda pasar, pero a mí lo que me dijeron es que el plantel, excepto que lo de Brian mañana lo contesten, entre hoy y mañana contesten, sí, afirmativamente, que parece difícil, sí, estaría completo. Pero a usted también le dijeron, sí, y la verdad no entiendo por qué se lo dijeron, que si no venía Brian Rodríguez, había otros 10 jugadores, sí, de los cuales usted dijo que había dos argentinos, sí, que podrían... Que no sabía los nombres, digo, porque está me bien, lo preguntan no, que podrían llegar a Peñarol. Y yo digo, Brian Rodríguez...